vamos. Pues ya estamos en la última parte de las roscas. Ya están saliendo ya calientitas, calientitas, muy calientitas del horno. Aquí con nuestro amigo Juan. ¿Cómo cuántas roscas llevan ya, Juan? Ahorita llevamos como 400 roscas apenas. 400 roscas apenas. Serían las de un solo grupo. Todavía te faltan algunas cuantas más del otro grupo. No, pues sí es un buen de pan y harina que se consume en un solo día. No ves ni qué temperatura tenemos. Ha subido poquito, ¿no? ¿En cuánto empezamos? ¿En 180? Sí. Ya estamos en 200 grados para cocer estas roscas. Y sí, ese es el verdadero problema, aguantar el calor cuando se está haciendo, porque al final hacer la masa y eso pues no es tan caliente. Calor es sacarlas. Hay que ir sacando y hay que ir echando más para que aprovechar el calorcito y que se hagan más rápido. 197 o 200 grados. Ahorita nos vamos a deleitar un rico pavo. Un rico pan. Un rico pavo. Ah, un pavo. En el horno de volada se cuecen. Si pensaban que el oficio de panadero es fácil, pues no, porque hay que trabajar mucho los domingos, sábados, no importa qué día sea, hay que trabajar, y más cuando se tiene algún pedido especial como el de rosas. Bueno, el calor aquí casi se anda derritiendo el teléfono.
Y a ustedes hace poquito también les afectó lo de la escasez de harina que no había, ¿verdad? No, Miguel, fíjate que no. ¿No? No. Sus proveedores sí les llegaban. Todas las materias primas las tenían garantizadas. Pues eso es lo bueno cuando ya son panaderías de tradición, ya los proveedores ya confían y saben qué panaderías son a las que hay que llevarles obligatoriamente la materia prima. Son para el día viernes, el sábado 26 de enero, en la fiesta de Boxersnil. Ahí se estarán entregando a los chitaces. Y como ya saben, han estado trabajando todo un año para merecer el agradecimiento de cada uno de los mayordomos y de los alderos. Y se les agradece con una de estas roscas, cada mayordomo les da una, un total más o menos de 22 o 23 roscas por chitá. Pero no solo son las roscas, también la rosca incluye un collar decorado con dulces y con cacahuates y galletas, chocolates, para que este se pueda colgar en el cuello de cada uno de los chitaces. Aparte de eso, también se hace lo que es el combate, que es los grupos, tanto de alberos, de la comunidad, alberas, llevan sus canastos de dulces y se empiezan a guerrear, a echar guerra con los dulces, simulando una batalla muy vieja que hubo aquí en la comunidad. Ya más adelante les explicaremos, les diremos cuál fue esa batalla. Obviamente no fue una batalla con armas explosivas, fue simplemente una batalla en aquel entonces con piedras, palos, golpes y lo que encontraran. Y ahorita se simula con dulces y todo tipo de repostería que pueda aventarse. Aquí está el amigo Evodio, que ya está bien cansado, ya todo el día. Todo el día trabajando. Ya estuvo. Terminó el día. Y pues bueno, les dejamos esta imagen de las roscas ya terminadas. Son cientos y cientos y cientos de roscas. Y aún faltan muchas más, todavía no van ni la mitad, apenas esto es para uno de los grupos únicamente. Faltan roscas para dos grupos más. Bueno. Esto fue el reporte de la hechura de las roscas. Esperemos que les haya gustado. Y pues los esperamos en las fiestas patronales de Boxersnil de este año, en enero, del 21 al 27 de enero. Mañana empezamos. Mañana empezamos, así que
Por ahí los esperamos. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Si nos ven, nos saludan.